Hola, bienvenidos una vez más a tu canal. Hoy traemos como propuesta esta sencilla tarjeta Perrito Travieso. Acompáñenme, veamos el paso a paso. Los materiales que necesitaremos son cartulinas varios colores, tijeras, plasticola, cúter, fibra negra, regla, acrílico blanco y el patrón, que lo encontrarás en la cajita de información. Una vez hayas recortado todas las piezas, comenzaremos a trabajar. Marcaremos las piezas colocando los patrones sobre las cartulinas según el color que corresponda y el que hayas elegido. Luego, los recortaremos. Una vez teniendo todas las piezas ya recortadas, procederemos a armar nuestra tarjeta. Verás que en el patrón tenemos líneas punteadas. Esas líneas debemos marcarlas con un palito de brochet o con una lapicera que no marque para realizar los dobleces de una forma mucho más prolija y que no se quiebre la cartulina. Marca muy bien los pliegues de un lado y del otro. Como podés observar en el patrón, verás que tiene una marca en el centro, una línea en horizontal. Esta línea debe escalarla para luego poder introducir la lengua del perrito. Puedes realizar este ojal con una tijera o con un cúter. Marca todas las piezas donde observes que tenemos líneas punteadas, que es lo que indica en el patrón dónde deben doblarse las piezas. El cuerpo de la tarjeta en este caso mide 11 centímetros por 14 centímetros, teniendo en cuenta que estos 11 centímetros deben ser tomados con la tarjeta doblada, que en realidad nuestra tarjeta estaría midiendo 22 centímetros por 14. Marcamos el centro con una lapicera que no ande y luego doblamos a la mitad para recortar nuestra tarjeta perfectamente con sus medidas. Marcamos y pintamos los ojitos con fibra negra y le pintaremos las luces con acrílico blanco. Esto es a tu gusto. Una vez teniendo todas las piezas recortadas, vamos a proceder a armar nuestra tarjeta. Tomamos las orejas y la lengua y pegamos como ves en las imágenes para luego poder hacer el movimiento de las orejas con la lengua. Pegamos el cuerpito en la base de nuestra tarjeta y en la parte de atrás, a través del ojal, pasamos la lengüita. Luego pegaremos la cabecita, teniendo en cuenta de no pegarla completamente. Simplemente colocaremos pegamento a los lados de la cabeza. Centra muy bien la cabeza y pega en su centro la nariz. Ubica los ojos de modo que queden debajo de las orejas, teniendo en cuenta que el brillo de la mirada quede hacia la misma dirección. Pegamos la solapa de la tarjeta sobre el cuerpo de la tarjeta, colocando pegamento en las arestas que hemos doblado. Centra muy bien el sobre de la tarjeta para que te quede prolijamente armado. Una vez pegada la solapa, verás que nos quedó un cuadradito sobre la cabeza que no hemos pegado aún. Este cuadradito de cartulina lo debemos pegar detrás del cuerpo de la tarjeta para que sujete todo el circuito del movimiento de las orejas y éstas no salgan más allá de su límite. Ahora nos pondremos creativos y pintaremos la lengua. Le haremos pintitas en lo que es el hocico, le puedes pintar cejas, hacerle manchas, lo que desees. Todo va a tu imaginación. Comprueba que el circuito funciona tal y como tú deseas y juega, diviértete y regala una tarjeta completamente atractiva, novedosa y tierna. Espero te haya gustado este nuevo proyecto y lo pongas en práctica. ¡Hasta la próxima!